Puerta 360, transmitiendo desde 360.travel para todo el mundo. Ahora los invito a que juntos viajemos hacia la región del Quindío, el eje cafetero colombiano, para conectarnos con Arlenson Ramírez Atencia, quien es representante de la finca Divina Gracia. Muy bienvenido, Arlenson, ¿cómo estás? Gracias a ti, un placer de verdad para nosotros contar con esta gran invitación que nos hacen y wow, la verdad sorprendido. Quiero pues darte de antemano las gracias, como te digo, a todos los que nos han hecho esta invitación. Muchas gracias a ti realmente por brindarnos tu tiempo y abrirnos las puertas de Divina Gracia. Contanos un poco sobre las características de la región del Quindío, exactamente dónde encontramos esta finca y cuáles son sus orígenes. Bueno, mira, nosotros estamos ubicados exactamente en el corazón de la región cafetera y esta finca se origina a raíz de la necesidad de los turistas que empezaron a visitar nuestra región quindiana y donde exigían como tal un lugar donde quedarse, porque te hago un énfasis, la región quindiana o la región cafetera hace mucho tiempo pues, no contaba con estos parques principales que activaron el turismo en esta región, como lo es Panaca, Parque del Café y entre otros, Parque de los Arrieros. Esto hizo que los turistas se vinieran a la región cafetera, creando una nueva necesidad y es tener alojamientos en fincas campestres, en fincas cafeteras. Y de ahí nació Finca Hotel Divina Gracia, o más bien Finca Campestre Divina Gracia. Uh-huh. Esto nos abrió las puertas, no solo a nosotros, sino a muchas personas que tienen fincas en esta región, para poder atender la necesidad de los turistas que visitaron los parques de Panaca, Parque del Café, entre otros. Realmente fue una gran oportunidad que se nos abrieron al momento de que estos parques pues, abrieran sus puertas, y nos dieron la oportunidad también a nosotros de mirar una nueva unidad de negocio como tal, y es convirtiendo nuestras casas cafeteras, nuestras fincas cafeteras, en un hotel campestre o en una cabaña campestre para todos los visitantes. Realmente, como vos estás comentando, el desarrollo de la región cafetera es increíble. El desarrollo del eje cafetero en Colombia a nivel turístico es enorme. Realmente estamos compartiendo muchas experiencias muy ejemplificadoras, realmente muy inspiradoras. Ahora te quiero preguntar, ¿cuáles son los servicios que brindan dentro de Divina Gracia y también qué otras actividades quizás podemos realizar alrededor de esta finca? Bueno, mira, dentro de la Finca Hotel Divina Gracia ofrecemos el servicio de alojamiento, que es lo principal, con servicios de restaurantes, servicio de entretenimiento. Dentro del hotel como tal, manejamos un servicio de recorridos por medio de ríos, a través de unos senderos ecológicos que tenemos aquí aledaños dentro de la finca. El turista puede con nosotros hacer una caminata o una expedición natural, donde puede mirar obviamente lo que son los cultivos que se muestran en la región cafetera. Aparte de ver los cultivos, el turista puede consumirlos si desea en el momento probar un fruto arrancado directamente del cultivo. Uh-huh. Y probarlo. O sea, dejamos que el cliente disfrute el caminar por los senderos ecológicos que le ofrece Divina Gracia y otras fincas aledañas. Todas estas actividades las llevamos conjuntas a visitar Panaca, a visitar Parque El Café, lugares que también le dan al turista la opción de poder pasar un día espectacular. Otra cosa muy importante que les quiero mencionar, las actividades que realizamos alrededor de estos hoteles o de esta finca hotel Divina Gracia son cabalgatas ecológicas. Hay algo muy, muy bonito que se llama balsaje, es un paseo en balsa por el río y realmente es un día fenomenal que pasa el turista con nosotros. Todo este acompañamiento
lo hacemos con la Finca Hotel Divina Gracia. Empaquetamos algunos sitios donde el turista, cuando llega al eje cafetero, no solamente se queda en el hotel disfrutando de sus piscinas, de sus zonas verdes y de todo lo demás, sino que también tiene la posibilidad de salir y conocer muchos lugares. Bien, muy bueno, muy buena la propuesta. Sí, sabemos realmente que es una región para descubrir, ¿no? Quisiera saber de dónde llegan la mayor cantidad de visitantes. Quizás podemos marcar la diferencia entre la situación prepandemia y la situación actual, ¿no? Pero quizás antes de la pandemia, ¿de dónde llegaban la mayor cantidad de visitantes a la finca y ahora cuál es la realidad? Bueno, mira, afortunadamente tenemos un número de clientes que es notorio y es de la parte de Bogotá, Medellín y Cali, de Cali, ciudades principales de Colombia. De estas tres ciudades son la mayor cantidad de turistas que nos visitan, pero igual contamos con la visita de muchos extranjeros, Estados Unidos. Hemos tenido la oportunidad de tener aquí argentinos, que qué gran bendición para nosotros que nos visiten desde allá. Hemos aprendido de ellos o de ustedes algo fenomenal. Ustedes tienen un carisma espectacular y la verdad nosotros tenemos un dicho: qué rico conocer Argentina. Siempre lo hemos dicho, hemos tenido aquí la oportunidad de tener varios argentinos, ellos han quedado muy contentos, inclusive quiero decirte, han repetido este lugar por varias veces, les ha encantado. Una de las cosas que más les gusta, dicen ellos, es la atención que le brindan los colaboradores de nuestro hotel. Inclusive dicen que para ellos fuera de muy grata bendición venirse a vivir aquí a esta finca, especialmente a esta finca porque tienen un panorama espectacular. Bueno, y realmente los de Estados Unidos también nos visitan mucho. Son dos regiones, dos países que nos visitan muy a menudo. ¿Y cómo está la situación actual, Arlenson? ¿Están pudiendo realizar las actividades de forma normal? ¿Hay algunas actividades que todavía se ven pausadas? ¿Hay grandes modificaciones en la forma de trabajar dentro de esta nueva normalidad? Contame un poco cómo están viviendo el día a día hoy. Bueno, mira, sí, realmente sí tenemos algunas formas de trabajo diferente a como las veníamos trabajando anteriormente. Esto realmente en cuanto al aforo que tenemos permitido dentro del hotel es de un 40%, pero sí hemos estado trabajando, gracias a Dios, con mucha gente porque nos visitan semanalmente, ¿no? Antes de esto, la pandemia, era temporadas específicas donde se veía mucha gente. Ahora, en medio de esta pandemia, lo que estamos viendo es que cada fin de semana estamos teniendo una mayor visita, o sea, que ha sido de bendición también porque es que se ha aumentado, aunque parezca absurdo y digamos, pero ¿cómo se va a aumentar ahora la visita a las fincas? Déjame decirte que sí se ha aumentado por eso, porque la gente ha querido salir de su encierro y se les ha presentado la oportunidad de que estos lugares les ofrecen un espacio muy bueno, y eso ha hecho que cada fines de semana nosotros tengamos la capacidad, no total como te digo, pero sí a un 40% en nuestro hotel. Nos ha bendecido mucho realmente. Qué bueno poder escuchar esto, realmente es una etapa muy difícil y de muchas incertidumbres y realmente es muy alentador poder conocer que hay experiencias que realmente están viendo resultados positivos dentro de este resurgir, ¿no? Me contabas al principio que en la región hay un gran desarrollo de fincas, se está abriendo hace los últimos años esta posibilidad de brindar estos tipos de servicios. Me gustaría saber si hay una red entre ustedes, entre los promotores de estas fincas, de estas propuestas, si realizan actividades de intercambio, si están organizados de alguna manera justamente para potenciar la actividad en la región. Bueno, mira, como tal una organización no la tenemos todavía montada como tal, pero aquí hay algo y es de que se genera un vínculo laboral entre nosotros. No hay un compromiso real, pero sí nosotros vemos que
nos llega tanta gente que tenemos la posibilidad de decirle a las otras fincas, mire, tenemos tantas personas, yo estoy copado, le voy a enviar mi gente para allá. Bueno, en fin, hacemos un cruce de clientes y eso ha resultado en que nos unamos un poco. Ahora, sí hemos estado pensando en formar un gremio de hoteles o de finca hoteles donde podamos establecer algunas reglas y políticas para que todos nuestros turistas cuenten con un servicio estándar. Déjame decirte que la calificación de una finca a la otra es notoria, ya que algunas fincas las han modernizado, otras las han mantenido con el esquema cafetero, pero en realidad estas que se han modernizado vienen trabajando con un tipo de tarifas obviamente diferentes a las que aún conservan el tema cafetero. En algunas fincas, la gente que viene de afuera, inclusive los extranjeros, nos recomiendan a nosotros no cambiarle la estructura al hotel como tal, no modernizarla, porque es que al momento de ellos llegar, ellos quieren ver una finca campestre, ver una finca típica de la región con su colorido y todo. Pero entonces, algunos de nosotros hemos optado por modernizarlas. Ahora, ¿por qué me meto a este tema? A raíz de que nosotros estamos viendo de que, por ejemplo, mi finca son cabañas, al cliente le gustan, pero hay otros que le gusta una finca más rústica, claro, más natural, más montañera, como decimos nosotros, porque por acá se le llama a esto montañero o montañera. Entonces, buscamos la manera de que si el cliente me pide a mí una finca montañera y yo no la tengo, pero la tiene mi vecino, entonces yo lo que hago es brindarle el servicio a este cliente a través de mi vecino. Viceversa, cliente quiere algo muy moderno, muy bonito, entonces ya él me envía a mí. Y pues hemos generado un lazo de trabajo muy, muy bueno. Tenemos la mira puesta en que podamos nosotros organizarnos ya en un gremio, pero ya en un gremio legal, donde haya como ese respaldo ya más directo y podamos nosotros brindarle al cliente, digamos, algo mejor. Bien, muy claro, muy claro. Se entiende perfectamente. Me gustaría saber, ¿nos puedes compartir, digamos, por qué se toma la decisión, ya que has entrado en este tema, de modernizar, por ejemplo, la finca? Me parece muy interesante poder saber qué puntos decidieron tener en cuenta a la hora de decidir hacerle una modificación a la estructura de la finca. Bueno, mira, a raíz de que las encuestas de muchos turistas al momento de llegar a los hoteles empezaron a decir que, a ver, te voy a hablar así como decimos nosotros acá claramente. Mira, sí, nosotros en las fincas que son típicas de la región cafetera encontramos no el televisor pantalla plana de 55 pulgadas, no el televisor bonito, encontramos un televisor convencional. Encontramos sillas, inclusive llamadas taburetes, hechas en un material rústico de los antiguos. Entonces, todo ese tipo de cositas la hemos mantenido o la hemos querido mantener. Pero han venido clientes que nos han dejado en buzones de sugerencias modificar todo este tipo de cosas. La gente, a través del modernismo, entonces viene a una finca hotel y dice, bueno, qué rico tener un pantalla plana acá, un televisor de 55 pulgadas en vez de un televisorcito así. Son cositas que se han ido generando a raíz de la petición de los mismos turistas. Algunas fincas no han modernizado, es porque los turistas que han llegado le han dicho, para que mantengan el éxito es necesario que tengan lo original. Tengan lo original, porque es que esto es lo que llama la atención. Entonces, se guardan los dos conceptos y se respetan las dos opiniones. Unos quieren algo moderno, otros quieren lo típico, lo antiguo, y se respetan. Entonces, a los que les ha ido bien, conservando aún la estructura vieja, la estructura típica de la región cafetera, perfecta, esa se queda así. Pero a los que se les ha exigido cambiar a algo más moderno, entonces también a ellos nos ha ido muy bien con este tema en cuanto a estos cambios. Bien, muy claro. Y qué importante esto de tener la posibilidad de poder intercambiar con las personas que se hospedan y poder tomar esas sugerencias para poder adaptar el servicio. Es muy bueno, es parte realmente de las propuestas que tienen que ver con hotelería y hospedaje. Quería preguntarte, Arlenson, por último, ¿qué planes tienen
para el año que viene, ¿no? Realmente fue un año de paro para todos, aunque sea en algún momento, de reflexión, sin dudas, de transformación. ¿Qué planes, qué modificaciones o proyecciones tienen, están pensando, están macerando para el año 2021? Bueno, mira, sí, nosotros realmente arrancamos este año con la proyección que pospusimos para el 2021 ya. Sabes, obvio, y todo mundo sabe que esto de la pandemia paró mucho el tema de proyecciones que teníamos a inicio de año. Nosotros en particular o en lo personal tenemos una proyección de ampliarnos en nuestra finca hotel. Ahorita pues quiero comentarte con respecto a la ocupación o la capacidad hotelera que tenemos acá, es de 45 personas. Pero lo que queremos hacer para el 2021 ya es ampliarnos y construir cabañas tipo familiar con una zona directa a la naturaleza, donde el cliente pueda abrir su ventana y mirar el cafetal al frente, las matas de plátano al frente. Bueno, en fin, ver una naturaleza viva frente a su ventana. Eso es un proyecto que nosotros traemos desde inicio de este año, que desafortunadamente se paralizó, pero no ha muerto. Ese proyecto, ese plan lo tenemos vivo. Con la ayuda de Dios lo vamos a seguir para el 2021. Y creo que también en cuanto al tema de los planes que hemos estado manejando, vamos a tener algunas modificaciones, porque realmente si queremos no maltratar económicamente al cliente, sino darle la oportunidad que así como se ha venido restableciendo la economía, no solo aquí en el país, sino a nivel mundial, pues también el cliente puede encontrar como algo asequible hasta poderle dar un equilibrio nuevamente a este tema de la economía. Bien, perfecto, que así sea, que realmente ese desarrollo sea más de lo que se imaginan. Muchísimas gracias por esta comunicación, por abrirnos las puertas de Finca Campestre Divina Gracia en el Quindío. Y te quiero pedir que, por favor, invites a todos y a todas los que nos están escuchando o nos escucharán pronto a que los vayan a visitar y que también visiten el Quindío, realmente una región maravillosa de Colombia, hermosa. Muchísimas gracias por esta comunicación y te doy pie para que hagas la invitación. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias al canal 360, la verdad, nuevamente reitero la oportunidad, muy, muy, muy agradecidos con ustedes y hago la invitación a todos los que nos están viendo. Miren, no se queden sin venir a esta región cafetera, que es espectacular. Miren, nosotros tenemos unas ganas de ir a Argentina, de ir a muchos lugares, pero créanme, muchachos, que no es por bufarme aquí delante de ustedes, esta región es espectacular. Quería contarles algo como una anécdota. Yo no soy de esta región, yo no soy nativo de esta región, yo vine a esta región y cuando llegué a esta región me quedé, no con la intención de quedarme, pero déjenme decirle algo, el que llega al eje cafetero luego dice, no me quiero ir. Entonces es una invitación a que nos visiten, no solo a Finca Hotel Divina Gracia, que tiene las puertas abiertas para todos ustedes el día que quieran venir con todo gusto, sino a todo el eje cafetero y disfrutar de todo el paraíso que tenemos acá. Muchas gracias a todos y un buen día. Muy buen día, Arlenson, gracias.